Bueno, Egun hon guzti hori eta lehenengo gauza da bueno, nire elkartasuna eta alderdi sozialistaren elkartasuna adieraztea atxoko atentatuen leku ezberdinetan jasotakoak eh, biktimekin. Dezia que antes que nada quería mostrar mi solidaridad y la solidaridad de los socialistas vascos a todas las víctimas del atentado de Berlín, pero también de los tiroteos que sucedieron en Zúrich y en Ankara. La verdad es que con estas, estos sucesos no resulta sencillo hacer un diagnóstico único para todos estos actos violentos, de los que además todavía nos falta conocer muchos detalles. Pero sí, me gustaría reafirmar el compromiso de los socialistas con una convivencia en paz, asentada en el respeto al diferente, el respeto a los derechos humanos y, muy especialmente, como se pueden imaginar, el respeto al derecho a la vida. Estoy convencida, además, de que sobre esos principios es sobre los que Europa debe asentarse y debe construirse, aunque estemos en tiempos de tanta confusión como los actuales. Y como sabéis, eh, ayer se reunió la Comisión Ejecutiva de los Socialistas Vascos, fue la última ejecutiva de este año y, bueno, como suele ser habitual en estas fechas, pues sirvió también para hacer un poco el balance de este año, que ha sido un año especialmente intenso para nosotros, también para vosotros, los representantes de los medios de comunicación, porque no creo que sea necesario hacer un repaso, pero claro, dos elecciones generales, unas autonómicas. También un periodo de enorme inestabilidad política en el conjunto de España, que nos ha llevado a todos también a tener un, un especial, una especial dedicación y a nosotros, en particular a los socialistas, un convulso comité federal en octubre que derivó en la salida del secretario general y en un periodo de interinidad que todavía no hemos terminado los, los socialistas. Después me referiré a ello, pero sí creo... Eh, Importante, y así lo constatamos ayer en la Ejecutiva, que pese a todos estos sucesos, pese a todos los imprevistos, pese a algunos de los negros augurios, los socialistas no solo hemos sabido aguantar en Euskadi, sino que nos hemos consolidado como un eje central de la política vasca. Hoy gobernamos con el PNV en el Gobierno vasco, las tres Diputaciones y en los principales ayuntamientos de Euskadi. Podríamos decir que somos la llave de la estabilidad en la política vasca, en un momento en el que la incertidumbre, lo imprevisible, se ha adueñado de la política en todos los lugares. Ahí están las muestras clarísimas como la victoria de Trump o el Brexit en el Reino Unido. Así que nuestra posición, nuestra apuesta es clave para que en Euskadi podamos afrontar una legislatura con calma, que podamos dedicar nuestros recursos a responder a las principales necesidades de la gente y a las principales preocupaciones, que es generar empleo, ayudar a los que peor lo están pasando, ayudar a nuestras empresas, ayudar también a modernizar nuestros servicios públicos. Y también vamos a contribuir esta estabilidad que los socialistas damos a que sentemos las bases para impulsar también las necesarias reformas que tenemos pendientes en Euskadi. Y ese es un valor que no podemos ni debemos menospreciar. Es mucho más que un acuerdo de gobernabilidad, es un acuerdo de país, porque desgrana todas las políticas, todas las cuestiones que debemos abordar para modernizar Euskadi, para luchar contra las desigualdades y garantizar que nadie se quede abandonado a su suerte. Por eso también suelo decir en estos últimos días que el sello socialista va más allá de los tres departamentos que gestionamos, alcanza toda la acción política y toda la iniciativa presupuestaria del Gobierno de Euskadi. Y lo hace además desde la profunda convicción de que el futuro de Euskadi solo se podrá construir entre diferentes. De que la convivencia, el desarrollo del autogobierno, el sostenimiento de nuestro sistema de bienestar son cuestiones en las que nos tenemos que implicar todos los agentes políticos y sociales en Euskadi. Por lo tanto, trasladamos ayer la conclusión de que se abre una legislatura llena de oportunidades para la sociedad vasca. Y será ahí sí nuestra capacidad de acuerdo y entendimiento las que marquen la medida de nuestro éxito o nuestro fracaso. 2016 ha sido el año de las elecciones. 2017 tiene que ser el año del inicio de todas estas transformaciones que podemos hacer. Porque tenemos que afrontar. Importantes reformas en los próximos años para que Euskadi no pierda ese tren de la modernidad, ese montarse en el siglo XXI de forma plena. Que son reformas que hay que hacer en nuestra administración vasca. Y estoy pensando, por ejemplo, en las reformas necesarias que hay que hacer en la función pública vasca. Las reformas necesarias también en la AMBIDE para que sea operativo y funcione. También las reformas en EITB. Asimismo, reformas en los servicios públicos para hacerlos sostenibles. En educación y sanidad para que respondan a los retos y a las necesidades que demanda la sociedad. Y también reformas en las políticas sociales para adaptarlas a las nuevas realidades que forman ya parte de nuestra Euskadi actual, que es también el envejecimiento de nuestra población, la llegada de personas de otros lugares y los nuevos modelos de familia que ya están entre nosotros. Asimismo también... Saben que a través de la mesa de diálogo social se quieren abordar reformas en nuestro modelo laboral. Tenemos que responder a un reto que está ya aquí en muchas industrias nuestras, pero que se extenderá a todas ellas, que es la reforma del modelo industrial, la industria 4.0. Tenemos el reto medioambiental. Hace muy poco en París, en la cumbre de París, se aprobaron objetivos muy ambiciosos y Euskadi tiene que cumplir con esos objetivos ambiciosos. Y el reto energético también, que nos va a revolucionar nuestro día a día. Reformas, por supuesto, también que nos han oído muchas veces a los socialistas en nuestra organización interna, aquí en Euskadi, dentro. Y también en nuestra relación con el conjunto de España y de Europa. Y mi objetivo es que el Partido Socialista de Euskadi sea la fuerza motora de todas esas transformaciones que necesitamos. Porque las tenemos trabajadas ya. Porque llevamos años también peleando por ellas en todas las instituciones y porque somos los únicos que podemos garantizar que salgan adelante, por lo que les decía al principio, porque somos ese eje central. Y porque somos la llave para que los acuerdos que se alcancen en el futuro sean tan plurales y exitosos como los que nos han traído hasta aquí en estos 37 años de autogobierno. Euskadi, que eremo administrazioan, zerbitzu publikoetan, ekonomian, herri ereduan, 2000 amazazpi erreformen urtea izan behar da. Eta guk gara, sozialistok, erreforma horiek egiteko funtsezko indarra. Etzerako lanak egin ditugulako, eta aurrera joan daitezen bermea garelako. Eta giltza garelako etorkizuneko akordioak, iraganekoak bezain pluralak eta anitzak izan daitezen. Y como he dicho, este 2017 va a ser también un año de enorme importancia para el Partido Socialista, porque, como les decía al principio, tenemos que acabar con el periodo de interinidad abierto tras el Comité Federal del 1 de octubre y tenemos que definir nuestro proyecto y nuestro liderazgo para los próximos años del PSOE. Y para eso es necesario que se convoque cuanto antes un Congreso Federal. Esa es la, la función principal que tiene que hacer la gestora, prácticamente la única para la que fue nombrada. Y por eso no se entiende que sigan dilatando la organización de un Congreso que debería de estar ya convocado y en marcha. Llevamos semanas de rumores de todo tipo sobre la fecha, que según algunos podría retrasarse incluso hasta después del verano. Y nos preocupa tanto la falta de transparencia con la que se está gestionando este punto como la posibilidad de que perdamos... Todo un año en debates internos que hacen más daño que beneficio, porque retrasar mucho más tiempo el Congreso afecta a la acción política del conjunto del PSOE en la medida en la que impide presentarse con un discurso claro y nítido, sin fisuras, ante la ciudadanía. Y nos obliga a estar todo el día en clave interna mirándonos hacia adentro en vez de hablar sobre lo de fuera, sobre lo que preocupa a la gente sobre qué hacemos, por ejemplo, para frenar al Partido Popular, para impedir nuevos recortes, para protegernos de los nuevos ataques a nuestros derechos y libertades, pero también nos afecta y mucho a las distintas federaciones que componemos el PSOE, porque nos obliga también a aplazar los diferentes congresos nacionales, en nuestro caso, y provinciales, que deberían de celebrarse en los próximos meses, según nuestro entender, antes del verano. Aquí en Euskadi, una vez resuelta la gobernabilidad, Podríamos estar ya ultimando los detalles para nuestro congreso de Euskadi, que nos permitiese elegir una nueva ejecutiva y una hoja de ruta para el nuevo tiempo que se abre en este país. Y sin embargo, estamos todavía esperando. Tenemos porque nosotros lo que queremos es ponernos a trabajar cuanto antes en las próximas elecciones municipales y forales. Sin embargo, todo apunta a que no vamos nos vamos a tener que llevar este proceso hasta después de verano y que vamos a perder un año que podría ser muy útil para resolver nuestros procesos internos en el conjunto del socialismo español. A nuestro entender, al entender de los socialistas vascos, no tiene ningún sentido este retraso y por eso quiero también desde aquí lanzar un llamamiento a la gestora para que no prorrogue más esta decisión, para que cuanto antes convoque un Congreso en el que la militancia socialista elija a su secretario general y el proyecto político para construir una alternativa a Rajoy y recuperar la confianza de la ciudadanía. El 14 de enero tenemos convocado, o convocarán, un nuevo Comité Federal del PSOE. Y no tendría sentido salir de ese Comité Federal sin una hoja de ruta clara y una fecha para el nuevo Congreso del Partido Socialista. Esdusen Churik, Urteo Sobat Galchea, Barné Estabaidetán, Bachorde, Kudea Chayeak, Seregin Bakar bat dauka. Kongresua deitzea. Eta lehen deitu behar du. Alderdi, sozialistaren lidergoa eta proiektua denon artean erabakia alizateko. Ezin dugu denbora gehiago galdu. Kongresua atzeratzeak, federakuntza desberdinen kongresuak atzeratzea suposatzen du. Eta ezin dugu onartu hori. Gure proiektua berritu behar dugu herritarren konfiantza berrezkuratzeko. Eta ez dugu lortuko transizio egoera honetan, mantentzen bagara. Gure militanteak hitz egiteko eskubidea dute eta kongresua da hori egiteko bide egokiena. Besteri gabe zuen galderen zain geratzen naiz, eskerrik asko onaino urbiltzeagatik. Zeriteka partizipado en una reunión con otros dirigentes del Partido Socialista en el que incluso cuestionarse la figura de Pedro Sánchez y buscar alternativas son... morris, hay algo de cierto en eso. Yo participo en muchas reuniones todos los días con mucha gente, hablo con muchísima gente, sobre todo guiada por la preocupación que les he manifestado en esta rueda de prensa, que es la preocupación de que necesitamos un liderazgo fuerte que salga del próximo Congreso, que haga que el partido esté unido y con un proyecto renovado con el que presentarse ante la ciudadanía para recuperar la confianza de los españoles, pero sobre todo también para tener una alternativa clara y ganadora al Partido, al partido Popular. ¿Cuándo cree que debería celebrarse el Congreso? ¿En abril? ¿En junio? Hombre, lo ideal para nosotros y lo que yo he trasladado al presidente de la gestora en, en las últimas conversaciones que he mantenido con él es que fuera en primavera. A ver, teniendo en cuenta los plazos que marcan nuestros estatutos para celebrar primarias. Habida cuenta que el Comité Federal se va a dar en enero, pues podríamos estar hablando finales de marzo, principios de abril. Eso sería para los socialistas vascos la fecha adecuada, porque permitiría con tranquilidad hacer después los eh, congresos eh, a nivel de Euskadi y a nivel de los territorios vascos y también en el conjunto de España. Eh, hay diferentes eh, corrientes, ¿no? hay personas que dicen, pues como les he dicho, eh, que lo trasladan a después del verano incluso, ¿no? eh, los, los, los congresos de las federaciones, no el Congreso Federal, pero sí el, los congresos de las federaciones. Y vamos a ver al final qué es lo que, lo que lleva a la Comisión Gestora de Calendario propuesto al, al Comité Federal de Enero, porque yo espero que de ese Comité Federal, como les decía, salgamos con una fecha. ¿Cree que se está limitando la gestora? A ver, la, la gestora tiene que gestionar el día a día del partido. Y a nosotros nos preocupa que en este día a día y, eh, están ocurriendo cosas muy importantes y se van a tomar decisiones muy importantes, de mucho calado para, para el Partido Socialista y para la ciudadanía. Es decir, son, son decisiones que trascienden lo que es la gestión mera de convocar un congreso. Yo quiero recordar que cuando Almunia eh, dimitió, se puso una gestora en el SOE y en cuatro meses hizo ya un Congreso. Por lo tanto, creo que nosotros es el modelo que debiéramos de seguir, porque estamos hablando no solo de lo que se ha aprobado esta semana, del techo de gasto, de cambios en la fiscalidad, etc., sino que también vamos a encarar unos presupuestos generales del Estado. Hay quien parece, ¿no? por lo que sale en los medios de comunicación, se está hablando del marco de la reforma constitucional, es decir, no son cuestiones baladíes. Y por lo tanto, nosotros creemos que para tomar esas decisiones, primero habrá que hacer unas primarias, que la militancia se manifieste, de su confianza a un líder, y ese líder, bueno, en un Congreso, tenga una ejecutiva que tome esas decisiones. Cuando habla de de la que se ¿Puede haber algún tipo de interés en demorar la convocatoria del Congreso para beneficiar a alguien? Pues mire, hablo fundamentalmente de que se están haciendo cosas desde la gestora para organizar eh, una conferencia política o una ponencia política y no se ha hablado con todos los territorios y nos enteramos muchas veces por la prensa. Eh, yo le he traslado al presidente de la gestora a mi malestar por el retraso. Y luego al día siguiente, pues me entero que por la prensa también que se está negociando eh, la reforma constitucional. En fin, hay una serie de cuestiones que creo que debiera de, de ser en un juego mucho más transparente. Pero fundamentalmente creo que la gestora, para evitarse todos estos malos ratos, en temas que son de calado político, lo mejor que debiera hacer es convocar un, un Congreso. Yo creo que eh, recientemente, el viernes pasado, por ejemplo, mi compañero Guillermo González Vara, Fernández Vara de Extremadura, tuvo un comité regional en el cual se aprobó una resolución en la que ya pedía que antes del verano pudiesen estar hechos todos los procesos congresuales, desde el federal hasta el más pequeño. Bueno, pues por lo menos eso, ¿no? Eh, yo creo que es una preocupación extendida entre muchos. Y sobre el Primero no está convocado, ¿no? Y segundo, eh, los socialistas vascos lo que nos preocupa es el proyecto. Y nosotros hemos venido defendiendo un modelo de partido y una visión de España muy determinada. Y estaremos con aquella persona que represente o tenga un proyecto de partido, pues como el que hemos ido construyendo en todos estos años de profundización en la participación política de los militantes, avanzado, abierto que quiere conectar con, con estas clases urbanas trabajadoras con las que hemos sufrido una desconexión en los últimos años y con un modelo de España como el que los socialistas vascos venimos defendiendo, es decir, un modelo de España descentralizado, donde se respeten las diferencias de algunos territorios, en fin, lo que hemos lo que defendemos, y por lo tanto, aquella persona que se presente con un proyecto que vaya en esta dirección pues contará con el apoyo de los socialistas vascos, pero todavía es pronto porque ni siquiera tenemos la fecha, así que mucho menos tenemos las personas que puedan dar el, el paso al frente. Una cosita más sobre unas declaraciones de ayer de Lendakari sobre la detención de cinco personas en, en parrales. ¿Qué le parece que Lendakari opine que deben estar en libertad? Bueno, yo... Creo que la puesta en libertad o no de los detenidos en Francia corresponde a los jueces franceses. Eh, son personas que han sido detenidas en, con armas. Eh, yo comparto con el endacari que esas armas seguramente han tomado parte en atentados o, o no, pero tenemos el deber de investigarlo y las fuerzas policiales tienen el deber de investigar. Así que eh, creo que tomará el juez seguramente la decisión más adecuada después de tomarles declaración y proceder a una investigación. ¿Más preguntas? No. Estáis en modo Navidad ya, ¿eh? Bueno, pues eh, Soriona que te Berrión, ¿eta pasa?